Bienvenidos a otro nuevo video de Minecraft Pocket Edition. Hola, Crafter, que Minecraft 1.1.5 es falsa. Vamos a comprobarlo en las diferentes tiendas que se encuentran para Android. En esta ocasión me encuentro en Aptoide. Vamos a poner Minecraft, depende de cómo lo escriban, no importa cómo lo escribas, está Minecraft. Y vamos a todas las tiendas. Aquí vemos naturalmente que la última versión supuestamente es la 1.2.0.2. Pero si nos vamos a otras aplicaciones, vas a poder encontrar aquí hace una hora la versión 1.1.5.1. Y esta es la última versión hasta ahora, la 1.1.5.1. Y aquí se la pueden descargar a su voluntad, Crafter. El icono en el que tiene la palomita significa que es una aplicación ya autorizada. Yo en este momento la estoy utilizando. En unos momentos vamos a abrirla. Ahora vamos a comprobarlo en la tienda de la Google Play. Ya me encuentro en la Google Play, pues en Minecraft Pocket Edition y ya estoy beta test. Como me enteré de la actualización, me llegó a actualizar. Aquí dice, novedades de la versión 1.1.5. Crea tu propia resolución industrial con un nuevo expand de textura Smartube inspirado en su época Victoria. Correcciones de errores. Se corrigen algunos errores que sucedieron con las texturas del reloj y la brújula después de volver a conectar a un mundo con el pack de recursos. Entonces, había ya algunos mencionado que la textura de... Sí, de la brújula se veían y el reloj se veían un poco raras, pero ya la han corregido para la 1.1.5.1. Esa es la versión más actual. Si la quieren descargar, está en la descripción del video esta actualización, la 1.1.5. También en mi canal puedes revisar que se encuentra la 1.2.0.2. Esa es la versión. Versión de Minecraft lo encontrarás en mi canal y la puedes descargar totalmente gratis. Una vez que liberen la 1.1.5, les traeré el todo desbloqueado lo más rápidamente posible. Ahora vamos a abrir Minecraft. Como estamos viendo por aquí, vamos a hacer una review rápida a este Minecraft, la versión 1.1.5. Como veramos aquí, tendríamos ya corregido los packs de skin, los nuevos. Creo que, a ver, vamos a ver cuáles son los nuevos, tantos skin que tenemos, no sé cuáles son los nuevos. Summer Festival, al parecer este mola bastante, son como sirenas. Aquí tenemos sobrevividores, también se ven buenos los sobrevividores. Ya quisiera tener unos cuantos skins de estos sobrevividores. Sport skin, estos son como hockey, y estos son los reyes del Paupers. No sé cuáles son los reyes del Post Popper, pero bueno, aquí tendríamos todas las skins y todos los juegos. Ok, ahora sí, vamos a ver qué más continúa por aquí, Crafter. Vamos a darle a jugar, obviamente, a un mundo y a un mapa. Y vamos a ver si agregaron alguna otro ítem nuevo que nadie ha visto. Pero vamos a revisar esto. Muy bien, estoy aquí dentro de Pocket Edition y voy a correr. Dan unos pequeñísimos, pero leves, que casi no se notan de lag, pero vamos a ver cómo es nuestro inventario. Bueno, no ha cambiado prácticamente nada, todos los ítems lo vemos iguales. Si quieren, si están en la 1.2 y quieren regresarse a una versión anterior, lo pueden hacer con esta, la 1.1.5. Los servidores, casi todos los servidores ya funcionan desde la 1.2 y pueden instalarse este Minecraft. Esto ha sido todo por el video. No olviden suscribirse, que es gratis, compartir el video y dejar con eso su comentario, like, comentar. Si quieres un saludo, eres nuevo por el canal. Nos vemos hasta en la próxima emisión. Hoy, Minecraft, el link de la APK está totalmente gratis en la descripción del video, en zonas de descargas. Adiós. Si eres nueva por el canal, no olvides suscribirte y después de suscribirte, no olvides también activar la campana para que así recibas las notificaciones y así no te pierdas ningún contenido que vaya subiendo de Minecraft Pocket Edition.